Gente tonta, tío. Hostia. Ay. Bueno. Entrenamiento listo. Uf, es de noche. Bueno, estos dos días he venido. Ayer también vine tarde. Salí tarde y hoy vine a las 8:30 exacto. Estaba empezando a entrenar. Y básicamente me fui al último en el gimnasio. Entonces, fueron 2 horas a piñón del entrenamiento. La verdad que bueno, me dio tiempo, de hecho, incluso en algunas estuve hablando un poco en algunas series o en algunos ejercicios. Si llego a quitar esas charlas, pues bueno, habría entrado más holgado, pero no me puedo quejar. ¡Ay, Dios! Porque bueno, se ha dado bien, la verdad. Hoy fue pectoral y bíceps. Entonces bueno, bíceps tampoco lo quiero acribillar, es un músculo que bueno, que llevo bien. Y tampoco, por mucho que entrenes el bíceps, es que yo creo que es un músculo muy... Es que el brazo en general es muy... No, quizá el tríceps sí que lo puedes desarrollar más, pero el bíceps es muy genético. Entonces, yo voy bien de bíceps y bueno, va a ir en correlación un poco al tamaño de la persona, ¿no? Tampoco por matarte que hacer bíceps vas a desarrollar un bíceps increíble. Ya os digo, yo brazo... El bíceps además en sí, bueno, siempre lo llevé... Fue un músculo que me respondía bien. Siempre lo llevé bastante bien, entonces tampoco voy a obsesionarme con matarme a hacer bíceps. De pecho fueron 5 ejercicios, podría haber metido uno más, 6, pero bueno, ya me habría ido a demasiadas series quizás. Pero al ser un trabajo intenso con técnicas de intensificación, pues bueno, quizás sí me quedé un poco con ganas de meter un press en máquina, pero bueno, demasiado ya. Sí que verdad que bueno, incluso a nivel de antebrazos, cuando ya estás, no sé cuánto daré mañana de peso, pero ya cuando estás pesando 110 kilos más o menos, que es lo que estoy pesando, que nunca había pesado tanto, hostia, ya te cuesta, ya empiezas con más, como más sobrecarga articular. Aparte que imagino que el uso de hormona de crecimiento pues afecta, afecta y se comprime más los nervios, y bueno, como que estás más agarrotado, más. Entonces tampoco es bueno abusar quizá demasiado, ¿no? De meter un volumen excesivo de trabajo. Ya os digo, si al final entrenas intenso de verdad, con poco llega. Y sí que verá que aunque el preparador me haya puesto 2 series en cada ejercicio, pues bueno, sí que verá que hago de aproximación bastantes y luego las efectivas son bastante intensas, y si yo he visto que alguna de las series efectivas no ha contado, no ha sido suficientemente intensa, pues meto a mayores otra. ¿Te has puesto el micro, no? Imagino, porque si no me cago en su puta madre. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, mañana me queda hombro y tríceps. Y el sábado pierna completa otra vez. Así que bueno, destrucción. Los horarios, seguimos con los horarios bastante desajustados. Porque ya veis, son las 10:30, entre que llego a casa son las 11. Meto ahora los batidos, luego meto el post-entreno y luego me quedan 2 comidas aún. Así que bueno, además se me acabó el pollo picado. Tengo que meter pechugas y me da un asco enorme. No sé, las haré. Igual las hago al horno, igual las hago con la freidora de aire con un poco de ajo o algo, no sé qué cojones hacer, porque me dan un asco de la hostia. Cosas que contaros, pues poca de ayer a hoy, poca novedad, pero. Joder, pensé que no llevaba las luces puestas. Lo que os comentaba. Me noto más cuando para caminar y todo eso, te notas más pesado. Imaginaos los que pesan 130 kilos o 40, 140. Y me ha empezado a doler aquí la parte de la cresta ilíaca, como no es dolor lumbar, es como en el hueso de la
en la cresta ilíaca, el hueso, pues como hay, como las puntitas. He pensado que puede, no sé si puede ser, quizá, he pensado que puede ser un grano, pero no sé, es como algo, es como, no sé, como algo interno raro. Entonces, pues sí, no sé si será de estar mucho tiempo sentado, no sé de qué cojones será, pero bueno, igual de pesar ya demasiado, no sé. Esperemos que no se cronifique o, bueno, o que se vaya, porque me ha empezado a doler ayer o antes de ayer. Y sí que es verdad que, bueno, no es, es un dolor que se aguanta bien, pero depende de qué posición te sientes, pues puede doler más. Y eso, un poco que comentaros. Al final, bueno, para el entreno sí que es verdad que me gustaría venir con un poco más de holgura, pero al final con el tema de las comidas, pues te lías, porque tengo que preparar todos los intraentrenos, todos los batidos. Tuve que ir al súper porque me había quedado sin pollo. En fin, te lías y... Joder, y este puta tío. He dicho, voy a apretar esto. Yes. Y al final pues acabé llegando justo a las 8:30. Además, hoy había una noticia bastante triste, que es la muerte de Chisco Serra, que era, yo lo conocía en persona. De hecho, había coincidido en el Campeonato de España con él y en otras competiciones había coincidido con él. Y siempre se dirigió a mí y siempre tuvo buenas palabras. No es esta gente que siempre tenía buenas palabras, que me decía qué bien te veo, tal. Bueno, un tío muy cercano y muy querido en el ámbito del culturismo, en el círculo del culturismo. Y una pena, ¿no? Fallecido creo que con 50 años. Ahora empezaron los típicos, ¿no? De los esteroides y tal. A ver. Muere gente de 40, de 50, de 60, ¿sabes? Era un tío además que se cuidaba muchísimo, ¿sabes? Era, vamos, extremista, de cuidarse con la dieta, con la alimentación. Era el, de hecho, le llamaban The Spanish Blade, la navaja española, ¿no? El filo. Iba seco y siempre muy iba muy bien. Y ya os digo, un tío que lleva, muy querido en la comunidad, en el culturismo, lleva muchísimos años. Y bueno, hoy ha sido un poco trágico el día por la muerte de Chisco Serra, ¿no? Y bueno, siempre que muere gente del sector, pues estás un poco más triste, más... No, digo, no, yo tampoco... Yo conocía, coincidí en dos competiciones con él, incluso en una se hizo una foto conmigo y tal. Y bueno, era un tío entrañable, ¿no? yo no era ni amigo íntimo ni nada de eso, pero sí que tenía muchos amigos, bueno, gente muy cercana en este sector, y imagino que estarán bastante dolidos. Y ya os digo, una pérdida, bastante triste, porque bueno, dejó a una mujer y una, creo que tenía una, bueno, una mujer y una hija pequeña. Y es triste porque, bueno, pues joder, una hija pequeña pues al final va a crecer sin padre. Está bastante triste. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? A todos nos llega el momento. Algunos antes, a otros más tarde. Entonces hay que pensar que lo que hagas, pues lo menos disfrútalo, hazlo con pasión, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Así que donde esté ahora mismo Chisco, le mandamos un saludo y el pésame a su familia. Lógicamente este vídeo se va a subir mucho después de la muerte, pero bueno, porque estoy bastante vago para subir los vídeos a YouTube. Los tengo todos grabados, pero bueno, hay que editarlo, que es fácil editar, y hay que subirlo. Pero bueno, estoy en volumen, estoy vago, ¿no? Ni me afeito, ni me corto el pelo, y me ducho de milagro. Cosas del volumen. En fin, esperemos no seguir este ritmo de suciedad en definición también. Así que nada, vamos a cortar aquí la retransmisión. Os he grabado, no grabé todos los ejercicios, lógicamente, os he grabado varios. Y ya sabéis que no os grabo las series Top Set, sino que os grabo las series de calentamiento. Muchas gracias por seguirme y me estoy durmiendo. Chao, chao, chao.